Cuatro veces la han cateado, cuatro veces. ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. ¿Qué opina de la versión que resbaló? Es mentira, es mentira. Es totalmente mentira. Y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro. Esta es una zona sitiada. No tengo miedo, no tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues como me lo habéis pedido mucho, hoy voy a hablar de la desaparición y muerte de Devani Escobar. Obviamente faltan bastantes datos porque es un caso que está sucediendo en este momento, pero bueno, yo he intentado recopilar toda la información importante para que lo podáis entender. Si por lo que sea veis que la información está incompleta o que no he añadido algo, me lo podéis decir en el apartado de comentarios. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La joven que aparece en la imagen era Devani Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años en el momento de los hechos. Hija única de Mario y Dolores, residía con ellos en Nuevo León, México, y estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de ese mismo estado. El 8 de abril de 2022, Devani quedó con sus amigas Ivonne y Sarai para ir a una fiesta en un local de eventos de Escobedo, una ciudad industrial de Nuevo León. Durante las primeras horas las chicas lo pasaron muy bien. Sin embargo, de repente sucedió algo que llevó a que las dos chicas discutieran con Devani. Sin saber por qué, las tres abandonaron la fiesta. Ivonne y Sarai no quisieron compartir taxi con Devani, así que la dejaron allí sola. Tiempo después se supo que varias personas se ofrecieron a llevarla en coche, pero sus amigas no lo permitieron. No he dejado de pensar en el caso de Devani. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla. Inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo. Insistí con sus amigas que si tenían un método seguro para llevarlas a su casa, y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella. Devani no estuvo sola, Devani pudo haber estado a salvo. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, mas sin embargo sus amigas no quisieron. Dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas, y esto no fue así. O sea, ella no estuvo sola, hoy nos falta ella, y es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pueda estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos, que la ayudáramos a ella en el estado en el que estaba. ¿Va a haber alguien dispuesto a ayudarlas de verdad? O sea, sus amigas no quisieron, ella pudo... Como he dicho, estas dos chicas no dejaron que nadie llevara a Devani a su casa. Ivonne y Sarai lo que dijeron fue que ya habían llamado a un contacto de confianza que en teoría trabajaba para Uber para que llevara a la chica hasta su domicilio. Pasadas ya las 4 de la mañana, el conductor recogió a Devani sin que el viaje fuera registrado por ninguna aplicación de transporte. Según la versión del conductor, la chica y él tuvieron una discusión durante el trayecto, por lo que ella le pidió que le dejara en medio de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Para los que no lo sepáis, esta carretera es conocida como la carretera de la muerte por la gran cantidad de sucesos que han ocurrido allí. Tras dejarla en plena oscuridad, el chofer le hizo una foto que ya es mundialmente conocida. Y es que después se la envió a las amigas de Devani para avisar de que la había dejado ahí sola. Pero días después, Mario, el padre, contó una versión bastante diferente sobre lo que pasó en ese coche.
El hombre dijo que existía un vídeo en el que se veía cómo el conductor intentaba propasarse con su hija tocándole los pechos. Él cree que la joven se bajó del vehículo tras no aguantar el acoso de este individuo, que finalmente fue identificado como Juan David Cuellar. Antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar, creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso. No sé, díganme ustedes qué es. Pero lamentablemente la pista de Devani se perdió en esa carretera y nadie más volvió a verla con vida. A la mañana siguiente, los padres de Devani se preocuparon al ver que la joven no había ido a dormir a su casa. Como esto no era algo normal en ella y menos sin avisar, decidieron denunciar su desaparición a la policía. Mario y Dolores también intentaron hablar con Ivonne y Sarai, quienes le dijeron que no sabían nada de la chica. Simplemente que se había ido en taxi hasta su casa. Después les enseñaron la foto que envió el conductor de su hija sola en la carretera, pero en ningún momento les aclararon por qué la dejaron sola en otro coche. Hasta donde sabemos, ellas se fueron en otro carro. ¿Por qué? No sabemos, eso es lo que queremos averiguar de entrada. Obviamente se han abierto muchas líneas de investigación, pero hasta ahora la fiscalía nos ha dado muy poco. Declaraciones de Mario Escobar. Según la familia de Devani, las amigas han cambiado varias veces de versión sobre lo que sucedió esa noche. Andrea, la prima de la desaparecida, dijo que llegaron a admitir que lo que querían era gastarle una broma dejándola allí sola. Pero luego cambiaron el argumento y dijeron que esa noche Devani estaba muy agresiva con ellas y que por eso decidieron que se fuera en otro coche. El 10 de abril comenzó oficialmente la búsqueda de Devani Escobar. Lo primero que hicieron las autoridades fue difundir un boletín de búsqueda con su nombre, sus rasgos y señas particulares. Ese día Mario declaró que tenía mucha confianza en Dios, en las autoridades y en que su hija apareciera con vida. Más de 200 efectivos de la policía llevaron a cabo una búsqueda de la joven por la zona donde fue vista por última vez y también por otros municipios cercanos. Al mismo tiempo, la familia publicó en la cuenta de Instagram de Devani la foto tomada por el conductor, confirmando así que era realmente su hija. Dos días después, los agentes detuvieron a un hombre identificado como Jesús N., de 47 años de edad. Este hombre, que no es el conductor que llevó a la chica, fue detenido por su amplio historial de abusos, pero como no pudieron relacionarlo con el caso, fue puesto en libertad. Juan David, el conductor que llevó a Devani, fue interrogado por las autoridades. Sin embargo, no fue detenido porque, según el fiscal, no había delito que perseguir. Esto molestó mucho al padre de la desaparecida, ya que para él, Juan David, con sus actos, detonó que su hija se bajara del coche y que se quedara en esa carretera sola. Familiares, amigos y voluntarios, convocados por los padres de Devani, acudieron al motel Nueva Castilla para buscar cualquier indicio de la joven en los alrededores. Y es que este lugar estaba muy cerca de donde fue vista por última vez. Durante los días posteriores, la policía también estuvo buscando en este sitio alguna pista sobre el paradero de la joven, pero todo ello sin resultados. Por otro lado, la Comisión Local de Búsqueda ofreció una recompensa de 100.000 pesos mexicanos, unos $5.000, para cualquier persona que pudiera aportar información fiable sobre la joven.
Pero como pasa en muchos de estos casos, el anuncio de una recompensa llevó a que recibieran varias llamadas con información falsa para tratar de estafarles. Al mismo tiempo surgió una información, y es que al parecer en la fotografía que tomó el conductor de la joven también se ve un vehículo que podría estar siguiéndola. El 16 de abril, la Fiscalía de Justicia de Nueva León anunció que había pedido la colaboración de otros estados para apoyar en la búsqueda de Devani, y que en sitios como Tamaulipas, Durango y Baja California también estaban buscando a la joven, pero lamentablemente sin éxito. Fue entonces cuando Mario Escobar contó ante los medios que se encontraron unos 15 vídeos de cámaras de seguridad cercanas al sitio donde su hija fue vista por última vez. El hombre participó en la revisión de todas las imágenes. Según Mario, en una de ellas se podía ver cómo Devani, tras bajarse del vehículo que le trajo de la fiesta, entró en una empresa de transportes llamada Alcosa para pedir ayuda. Como no había imágenes de la joven saliendo de este sitio, la investigación se centró en esa instalación. Además, también analizaron más cámaras de seguridad de la zona. El 19 de abril, la Fiscalía realizó un registro en un condominio de Monterrey buscando rastros de la chica, pero el resultado fue negativo. También registraron la empresa de transportes Alcosa, pero no hubo hallazgos importantes. Al día siguiente, la investigación se centró en un pozo. Este se encontraba en un terreno baldío contiguo al motel Nueva Castilla y no había sido revisado anteriormente. Al lugar acudieron policías, unidades caninas y personal de agua y drenaje, pero no hallaron ni rastro de la joven. Tan solo dos días después llegó la terrible noticia. El 21 de abril, es decir, 13 días después de la desaparición de Devani Escobar, alguien hizo un descubrimiento estremecedor. Ese día, los trabajadores del motel Nueva Castilla alertaron a las autoridades sobre olores fétidos que emanaban de una cisterna abandonada que había a pocos metros del inmueble. Cuando los agentes llegaron al lugar e inspeccionaron la cisterna, vieron que dentro estaba sumergido el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tenía la misma ropa que llevaba Devani la noche de su desaparición. Tras rescatar el cuerpo, fue trasladado para realizarle la autopsia y también para comprobar genéticamente si se trataba de la joven desaparecida. Sin saber todavía el resultado, Mario, que se encontraba en el lugar, dijo lleno de dolor que se trataba del cuerpo de su hija. El sitio ya había sido revisado varias veces por las autoridades, lo que desató la indignación entre los familiares de la chica y la ciudadanía. Vamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía. Baja el micro uno. Gracias. ¿Y mi hija está muerta? Y no sé qué hacer. ¿Hay culpables? Sí. ¿Que deben de pagar? Sí. Tanto involucrados como gente de la fiscalía. Y yo le decía al fiscal, ahí está, de ahí es. La gente se nos acercaba y nos decía, ahí es Mario, ahí es señora Dolores. ¿Nunca nos creyó? Mario también habló sobre las amigas de Devani. No son amigas, las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar. Y al día siguiente, si quieres, no sales con ella. Amigos, esos no son. Finalmente, la autopsia confirmó que el cuerpo encontrado era el de Devani Escobar, de 18 años.
Según el informe, la joven falleció por un golpe en la cabeza. Aunque la fiscalía no descarta ninguna línea de investigación, sí que llegaron a teorizar con el hecho de que la muerte de la joven se había producido por un fatal accidente, cosa que la familia rechaza totalmente. Debido a esto, recurrieron a otros forenses para determinar la causa de la muerte y para ello realizaron dos autopsias más. Omar Tamez, delegado federal de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, reveló indicios de abusos y de asfixia, lo que podría desmentir la versión de la fiscalía. Aún así, todavía están pendientes de que llegue el informe de la nueva investigación. Tanto Omar como la familia denuncian un cúmulo de negligencias cometidas por la Fiscalía de Nuevo León desde el principio y les acusan de inconsistencias en el caso. Lo sucedido con Devani ha causado indignación nacional e internacional. Debido a esto, el pasado domingo, miles de feministas mexicanas protestaron en la capital para exigir justicia por el presunto femicidio de Devani Escobar. Como he dicho al principio, podéis añadir más información sobre este caso en el apartado de comentarios.